Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Tipito Enojado. Tipito es youtuber y es uno de los fenómenos de los últimos tiempos en eh, las nuevas plataformas, podríamos decir. Así que vamos a charlar con él. Tipito, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Querés, arrancamos por, eh, por el anonimato, por el personaje, digamos, ¿de dónde sale Tipito Enojado y por qué usa una máscara? Bueno, a ver, en, en principio el canal iba a estar dedicado a todo aquello que carezca de sentido común. Para los que no lo conocen, yo hago videos sobre temas actuales y e intento destruir el tema, intento hacer una, una autopsia de la situación y analizarlo desde el sentido común, desde la lógica. A ver si resiste o no eh, un análisis lógico. En general no, por eso elijo esos temas, ¿no? Pero pero obviamente que uno de, de... por supuesto yo tengo una postura yo eh, soy liberal y uno de los temas que con el cual inicié el canal y con las cuales que más tenía ganas era el feminismo y yo pensé que había repercusiones eh, irónicamente las repercusiones vinieron después cuando yo me empecé a meter con el estado por ejemplo no con tanto con el feminismo con el feminismo nada dos o tres veces que me han acusado de que yo era el culpable de, de todas las muertes de las mujeres en el mundo eh, poco exagerado, por lo menos. Y, y después, más que eso, ah, una vuelta se filtró mi cara, se filtró. La filtraron con una un petición de scratch, tampoco, no pasó nada. Eh, fue recién que las la amenazas de muerte recién entraron cuando me empecé a meter con medidas gubernamentales, eh, que qué coincidencia, tampoco resiste un análisis lógico, pero, y bueno, nada, entonces la idea del anonimato pasaba un poco para defenderme de, de, de las repercusiones que podía tener. Pero para ser honesto, terminó siendo algo más de branding, algo más de marca, que una defensa, porque la máscara gustó, la máscara pegó, la gente le gusta eso, eh, y hasta es medio icónico, y también lo que sucede como fenómeno divertido es que cuando trato un tema quedo yo fuera del contexto y queda más el tema en, en la mesa de debate, lo cual es más interesante. Quizás si estuviese mi persona eh, podrían atacarme por mi pasado o cosas por el estilo, que no es no, no tengo un pasado más que ser el hijo no legítimo de Cristina, no tengo ningún pasado extraño, pero claramente no, a ver por las dudas. <laughs> eh, pero nada, así que esa fue la función de la máscara y eso es lo efectivo que es hoy la máscara. Obviamente que en, en, estoy considerando que, que coexista un tipito sin máscara también eh, para cosas más formales como congresos y todo lo demás, que de hecho ya he sido invitado a varios congresos donde he dado charlas, eh, porque bueno, yo un tema recurrente que tengo en mi canal es economía también. Uh -huh. Tipito, eh, antes de ser tipito o en paralelo, no sé, supongo que también tenés eh, uh -huh. eh, o has tenido alguna actividad, ¿a qué te dedicabas? o ¿Cuál es tu formación? ¿O a qué, qué trabajabas? ¿De dónde venís, Tipito? Sería la pregunta. Eh, hace 12 años, va, hace, sí, ya no, no más, ahora me dedico lleno al canal, pero durante 12 años trabajé para el exterior como diseñador gráfico, haciendo juegos, eh, haciendo aplicaciones, eh, páginas web, logos, eh, personajes, lo que se te ocurra. Así que una de, las, es esa. una de las características que tiene tu canal, que vos o sea, lo, lo describiste un poco, eh, refiriéndote a esto de las cuestiones que no tienen mucha lógica, es la calidad de las explicaciones. ¿sí? Eh, por ahí abordas un tema y lo, como me gustó la expresión que, que usaste, lo, le haces la autopsia, lo descripás completamente para explicarlo. ¿Hay guiones? ¿Cuánto tiempo te lleva para, para trabajar esos guiones? ¿Tienes asesores? No, estoy solo en todo. En la edición, en todo. Tengo la, la maldición de que, como ya era diseño gráfico, algunos de los programas ya los sé usar. Entonces, eh, me costó muy poco aprender los que me faltaban. Pero lo, lo malo de eso, o sea, eso es muy bueno. Y lo malo de eso es que mientras más complejo a los videos, más carga me, me lleva hacia mí mismo en todos los aspectos. Sí, es guionado. Eh, para mí, es, esto es, el, el arte de comunicar es el arte de explicar. Eh, yo, a mí me sorprendió mucho cómo en un principio había muchos referentes de temas que estaban muy buenos, pero que yo no sé si es porque salían de la academia, que hablaban para otros académicos, o, o no sé cuál era la, la, la cuestión, pero empezó a, a crearse como una especie de mito sobre ciertos temas. Entonces, por ejemplo, economía es difícil. Y yo decía, ¿Por qué es difícil economía? No, porque es complicado, es complejo, no lo entiende cualquiera. Perdonadme, pero todos los temas. Son una sucesión de explicaciones sencillas, en cuyo caso. Entonces, ¿por qué no se puede explicar para la gente sencilla? Si además, todo bien, pero la gente entiende economía porque lo vive en su vida diaria. Nadie agarra su sueldo y lo gasta dos veces porque no lo tiene dos veces. Entonces, la gente hace lo que no hace el gobierno, básicamente. La gente, hoy cualquiera, un verdulero, sería mejor ministro de Economía que Guzmán, claramente, por lo menos más responsable a la hora del gasto público. Uh -huh. Entonces, me pareció que, nada, había temas muy interesantes que, que carecían de una explicación sencilla. Y otra cosa que también me, 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 me podría la cabeza es que. Yo no entiendo por qué tiene que ser un embole. Esa es otra cosa que a mí me, me supera. ¿Por qué una persona que explica tiene que ser aburrida? No lo entiendo. Entonces, a mí me gusta hacer chistes. Por ejemplo, ahora estoy tratando el tema de, de Dolores Echeverre y toda la toma de tierra y todo lo demás. Y hay una parte donde ella denuncia a sus hermanos y a su madre por las cosas sucesorias. Y en pantalla aparece una taza que dice mejor hija del año. Y son, ton, son tonterías, son cosas. O por ejemplo, la parte donde grabó y convoca a sus militantes, yo lo hago con, con imágenes de una película de los ochentas de Jesús donde va hablando con sus militantes. A mí me parece que, que hay que hacer las cosas más entretenidas, que además que vivimos en otra época, esto, esto es un error educativo, creo yo. Se gastan millones de dólares en hacer que los juegos sean adictivos. Hoy lo que prima bajo todas las cosas es el entretenimiento. Donde algo que vos hayas hecho pierde puntos en el entretenimiento, deja de ser funcional. Por lo tanto, prioriza la atención. Y la atención se basa en el entretenimiento. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo no se aplica esa lógica de decir, bueno, a ver, si ya sé cómo funciona, vos ves un capítulo de una serie, ponene. Es más, te lo, te lo voy a hacer más fácil para que todo el mundo se cuente. El primer capítulo de cada serie que vos veas, es el que tiene más presupuesto. Y al final del capítulo va a pasar lo, lo, lo más grandioso. ¿Por qué? Porque la función del primer capítulo es que veas el segundo. Nada más. Entonces, ya existe la lógica del entretenimiento. O sea, ¿Cuál es la lógica del entretenimiento? Que Una persona pone un video de YouTube y en los primeros 30 segundos del video de YouTube tiene que esa persona enterarse qué es lo que va a ver en el resto del video. Si no, no lo ve. Uh -huh. O sea... Lo primero es el filtro. Segundo, empezar arriba. Uh -huh. Lee un libro hoy y los libros que son bestsellers, su primer, lo mismo que la serie, su primer capítulo es el capítulo más cargado de acción, es el capítulo que más cliffhanger, que son preguntas o enganches para lo próximo, te deja. Entonces, usar esa lógica en la explicación y en la educación para mí es el éxito, de, de, es la, la fórmula del éxito. Tipito, uh -huh. ¿quién es tu audiencia? ¿Quién te mira? ¿Quién te sigue? ¿Sabes? Eh, sí, eh, me siguen chicos desde 15 años hasta 35 años. Uh -huh. eh, yo diría que el grueso, grueso, grueso son 20, 22 años por ahí. Uh -huh. Y sos consciente de que te siguen, te buscan para entender y para comprender, digamos, de que eso conlleva una responsabilidad también, de alguna manera. Sí, 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 como diría Spider-Man, con un gran poder y una gran responsabilidad. Pero sí, est estoy de acuerdo. Y yo tengo una postura muy particular sobre eso y lo he dicho muchas veces, es no me crean. No me crean. Eh, lee o escucha a la persona que se opone a mi postura y llega a la conclusión vos. Yo te doy las herramientas, por eso, por ejemplo, en todos mis videos están todas las fuentes que utilicé para hacer el video. Todas. No importa dónde se la información, está ahí. Entonces, vos podés chequear lo que yo dije. Podés verlo como una, una opinión o no. La fuente, intento buscar la fuente lo más seria posible. Muchas veces son de opinión, pero bueno, es lo que hay. Uh -huh. No siempre se consigue todo. Pero, o sea, no, no siempre vas a conseguir hablar con la persona que tomó la medida del grano de arroz. En, es imposible. Uh -huh. pero, pero yo intento de que haya un ejercicio mental, un ejercicio lógico de la, de, por parte de la persona que lo ve, cosa de que. El éxito está en no en que la persona me haya escuchado, en que la persona lo haya entendido con sus propios medios. Uh -huh. Hay un club, entre comillas, un club de youtubers, de creativos, liberales, enfocados en la actualidad, Digo, esos vivos que cada tanto hacen que parecen. Sí, el, el Ministerio del Odio se llama. Lo, lo pusimos gracioso porque Diario Perfil un día <laughs> agarró, no sé basado en qué, <laughs> dijo que éramos lo, los profetas del odio. Y claro, a ver, mi máscara es. Es una impresión de ironías, está, está, está todo en la máscara, está odiador, dictador, todos los insultos que me han tirado. Eh, entonces, es como medio fácil tildarme de odiador. Y, y nada, y, y nos juntamos, nos juntamos para causas más grandes que nosotros, nos juntamos para eventos, cosas muy específicas, pero no hay eh, una agenda que, que sigamos todos, porque hasta cierto punto todos tenemos distintas formas de comunicar eh, y tenemos distintos defectos. Y, a, y llegamos a un acuerdo de que no queremos vernos hundidos por los defectos del otro, ni tampoco eh, enaltados por las victorias del otro, o sea que, que sea más bien un eh, en caso de emergencia, nos reunimos y una onda venture reúnense y ya está. Pero, y hubo, hubo situaciones, sí, hubo varias donde nos tuvimos que reunir y, y nada, y convocar a marchas y convocar a distintas cosas. Uh -huh. Y esto de la, del carácter liberal, digamos, ¿no? que pareciera haber como cierto, cierto público, incluso joven, no eh, siguiendo un poco también sobre la base de, de personajes, ¿no? eh, eh, algunos de los políticos liberales del momento de alguna manera encarnan en liberal, y te encarnan personajes. ¿no? ¿Vos ves ahí una audiencia que busca ese contenido? ¿Es, un, es ya como una etiqueta que de golpe les, les permite a ustedes ser eh, encontrados por ese público? Yo te, a ver, eh, una vuelta un español me pregunta ¿Por qué Argentina siendo tan, tan socialista, tan intervencionista Tiene tantos referentes liberales? Y yo le digo, y, pero, y claro, es la universidad de los liberales Y tanto enojado Y, y yo no, no quiero caer en una explicación política Pero lo voy a hacer vos Fíjate que en un país donde el gasto está por arriba de la recaudación Esto no es joda, porque vamos a hacerlo más sencillo Yo ponele, vos tenés que mantener a tu familia ¿Cuál es tu límite de gasto o tu sueldo? Más pues de eso no se puede. Si vos pedís un préstamo, mañana tenés el problema, mucho peor que antes, porque lo que no estabas produciendo hoy, arriba de eso, o sea, arriba de la deficiencia que tenías, sumaré lo que tiene que volver el préstamo. Así que estás en la B. Entonces. Ahora ponele, yo te, te cambio la. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son tus incentivos? No gastar más de lo que tenés en tu sueldo. Ahora te voy a cambiar el paradigma. ¿Qué pasa si vos a tu familia la mantenieras con el sueldo de tu vecino? ¿Cuáles son tus límites? ¿Tendrías el incentivo de no gastar más de lo que gana tu vecino? ¿O harías que tu vecino pida un préstamo? Cuando no se trata de vos, la moral, la, los límites que te pones, los incentivos en general. No se activan de la misma manera. Entonces no te importa. Honestamente, la realidad es que no te importa. Yo decía, ah, sos una mala persona. No sé si sos una mala persona. No estás tratando con la persona. Por ejemplo, el intendente que toma malas medidas no, no está sentado con el verdulero que las termina pagando esas malas medidas. No está frente a frente a quien damnifica. No, 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 no lo conoce. Entonces, como no hay un rostro, no hay un daño. Y como no hay un daño, no hay un ejercicio moral, no hay conciencia, no hay nada. Los políticos hoy en día están en esto. Está en esto, pero profundamente. A ver, eh, hoy una toma de terrenos, entonces decidimos darle 50 lucas a cada uno que toma un terreno. No funciona, así que me está rompiendo todos los incentivos. Lo que me está diciendo es toma un terreno que le vamos a dar 50 lucas. Estamos generando constantemente pobreza y estamos queriendo solucionar la pobreza con dinero. Y si vos, un pobre, le tirás dinero, lo único que lograste es que haya un pobre en el medio rodeado de un montón de billetes. Billetes que no valen nada porque los imprimiste. Entonces, la realidad es que. Constantemente seguimos profundizando en un problema por una lógica muy 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 clara que es el socialismo. ¿Qué es eso? Es, es, es básicamente eso, no. No hay otra definición de socialismo más que sea lo que, lo que acabo de decir, muy resumidas cuentas. Entonces es normal que nazca una necesidad de algo distinto y los comunicadores de ese algo distinto van variando porque no es todo lo mismo tampoco. Algunos van a querer menos, mucho menos Estado. Algunos van a poder vivir con la idea de tener una educación pública, de tener una salud pública y así sucesivamente. Entonces, tenés matices dentro, Hay muchos matices. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, sí, por un lado, yo creo que yo existo gracias a una demanda del mercado que existan voces diciendo ciertas cosas. Pero por otro lado, te retroalimentás, porque me ha pasado un montón de veces que personas ven mis videos que pensaban en otra cosa y me terminan mandando, bueno, te, te, hago, te hago más simple. El otro día tuve una entrevista con un chico que estaba en un partido libertario entrevistándome. Que decía que hace un año había empezado a ver mi canal, que él era peronista y hoy está militando en un partido. De... O sea, lo transformé y hoy es él el, 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 el referente. Uh -huh. y... Tipito, sí, mu Muchísimas gracias por, por tu tiempo y me quedé con ganas de seguir conversando, pero te voy a mirar en el canal. Dale, dale, muchas gracias. Hablábamos con Tipito enojado. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertelo Personal en cablevisionfibertel.com.ar barra Yo Pago en Casa págala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fiber Telecablevisión. En TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Raúl Echeverría, que es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Raúl, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias por, por aceptar este rato. Raúl, en principio, ¿qué es ALAI y qué representa? ALAI es una asociación que, de, como tú decías, latinoamericana, que está este, abocada a promover el desarrollo digital en la región desde una perspectiva del sector privado, de la industria de Internet regional. Este, basado bueno, en el apoyo al emprendedurismo, a la innovación, las oportunidades de crecimiento del sector y, por supuesto, alineado con una visión de respeto a los derechos humanos. Uh -huh. Viene, tal vez de manera creciente, eh, el planteo de la necesidad de regular este, las plataformas, ¿no? y, que implica una regulación de Internet en términos, en términos generales. Eh, ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Bueno, la regulación es una de las herramientas de política pública. ¿no? A veces, este, muchas veces hay una sensación de que la única cosa que pueden hacer los estados, lo único que está a su alcance, es regular. Y regular es una herramienta. Hay muchas herramientas de política pública, promociones, este, lineamientos estratégicos de desarrollo, muchas cosas. La regulación en sí misma no es ni buena ni mala. ¿no? Puede haber cosas que, sea, que sean razonables. Este, todos, este, todos nos beneficiamos de regulaciones cuando vamos a comer a un restaurante, queremos estar seguros de que los alimentos se elaboraron en condiciones adecuadas, que no tengamos que nosotros revisar cada vez que vamos, pedir para entrar en la cocina y ver si está todo bien. O sea, hay, este, todos nos beneficiamos de ciertas regulaciones, entonces hay regulaciones que están bien. En estos momentos específicamente de, este, de, del mundo y de América Latina, donde estamos trabajando en la, en la recuperación económica, cómo va a ser el mundo post pandemia. Parece como que el desarrollo digital es la base de la recuperación económica y, el, y lo que vemos es que en algunos países bueno, hay iniciativas de regulaciones que van en el sentido contrario, que van en el sentido de eh, tratar de proteger a los sectores de, 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 tradicionales de la industria en lugar de ver cómo se, de, se utiliza la, 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 la transformación digital para que esos sectores tengan nuevas posibilidades y, y, y en front, eh, afronten los nuevos desafíos con este, ma mayor capacidad de éxito, ¿no? Entonces, bueno, a veces las regulaciones, si van en ese sentido, pensamos que están equivocadas. Eh, también vemos alguna cosa que en aras de objetivos loables, como puede ser mejorar la, la seguridad pública o combatir los fake news, a veces, bueno, las medidas que se proponen implican regulaciones a las plataformas que, bueno, son reñidas con el, con el respeto a los derechos humanos, que como te decía al principio, es uno de nuestros pilares. Entonces... Este, bueno, a veces pueden ser limitantes de la libertad de expresión. Y todo esto en un marco donde bueno, todo, es una realidad nueva y a veces la, las medidas también este, esperamos que promuevan el emprendedurismo, la innovación y no sean barreras. A veces, cuando se ponen en, en condiciones muy altas este, para el funcionamiento de plataformas, bueno, es una manera también de, de frenar el, el acceso a nuevos entrantes innovadores que se enfrentan a. A, a reglamentos complejos, regulaciones complejas que bueno, que es difícil este, afrontar cuando uno está intentando crear un nuevo, un nuevo aprendimiento. ¿no? Y además, el, la conversación sobre la regulación muchas veces se centra en algún aspecto ¿no? cuando, digamos, y, y se pierde de vista el hecho de que Internet y las plataformas en general están en todas las capas digamos, de, de, de la vida actual, no solamente la libertad de expresión o las fake news no solamente cuestiones laborales con las este, plataformas de distribución, no solamente cuestiones de, no sé, de, 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 de salubridad, con lo que podrían ser cuestiones vinculadas al, al alquiler de espacios. Eh, los legisladores, en general estamos hablando, ¿no? En América Latina, no de ningún partido, ni de ningún, ningún país en particular. Los legisladores, quienes deben estudiar estos temas, ¿están preparados para comprender eso? ¿Tienen suficiente asesoramiento? ¿Están teniendo la visión adecuada? La, la realidad, debo decir, que es muy heterogénea y, y que, bueno, también es, ese es nuestro, nuestro trabajo y, y uno de nuestros eh, de nuestras metas, trabajar más con, con los hacedores de políticas, con los legisladores y con las, los representantes de los poderes ejecutivos de los distintos países en esto, en hacer entender esto. Lo que tú dijiste es clave. A veces se, se intentan utilizar este, eh, enfoques eh, eh, viejos para resolver problemas nuevos. No se pueden aplicar regulaciones del siglo pasado para resolver problemas de la segunda, del, del segundo cuarto del, 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 de este nuevo siglo. Entonces, ahí hay problemas. Por ejemplo, incluso la, la Internet no es lo mismo que hace unos años. Entonces, bueno, a veces este, por, por temas de propiedad intelectual o por temas de, de feñúsculo, como te decía, u otras, u otras razones, a veces bueno se quiere de repente bajar un sitio, tomar medidas como que, bueno que se permite bajar un sitio o estas cosas. Pensando en que, como era antes, que era, bueno, que al principio un sitio en Internet era un nombre de dominio, una máquina, una, bueno, pero ahora todo eso es más complejo, están las nubes, la virtualización de servidores, los servidores no necesariamente existen, y a veces, bueno, tú querés bajar una plataforma, este, porque por alguna razón, y lo que estás bajando, probablemente son los propios servicios del Estado que tienen sus servicios alojados en, en, en la nube de esa plataforma, o estás afectando a miles de, de pequeños. Este, pequeñas empresas y comercios que dependen del funcionamiento. Ese es el caso de una ley que acaba de, de bueno, de, un, de, de partes de una ley que se acaba de aprobar en México, por ejemplo, que se le llama el Kill Switch, que ante incumplimiento de, de temas tributarios este, prevé la posibilidad de bajar este, sitios o aplicaciones sin comprender, sin introducir y analizar toda la complejidad de la nueva arquitectura de Internet, que, que, es, que es muy compleja, valga la redundancia. Raúl, vayamos de hecho un pasito hacia atrás. ¿Cuál es el estado de Internet en América Latina en términos de alcance, de calidad, de alfabetización, de despliegue, de infraestructura? América Latina es una región este, muy desigual, de hecho es la, la más desigual del mundo. Y eso se ve también en, estas, en estos temas. Y la pandemia ha dejado al desnudo también nuestras... Las, las diferencias, la, la, la diversidad de situaciones que hay este, en este tema. ¿no? Mientras algunos países estaban muy prontos, muy bien preparados para lidiar con el desafío del, del, del trabajo en el hogar o de, o de los relacionamientos con los gobiernos, este, desde los servicios públicos, desde su hogar, a través de Internet y, la, y el e-learning, otros estaban claramente este, en, otra, en otra situación. Entonces, bueno, a veces cuando hablamos solamente del porcentaje de penetración de Internet, que es, una, que es un indicador interesante, bueno, uno ve y dice, un sesenta y tanto por ciento de la población de América Latina está conectado. Pero ahí se están escondiendo las heterogeneidades. ¿no? El, y, bueno, ahora cada vez es más importante. Los servicios de gobierno digital, este, promover la, el, el uso de las tecnologías en la educación, bueno, ahí requiere políticas públicas que este, homogeneicen más el, la, la situación. Hay países que están muy bien y países que están muy mal. Uh -huh y en términos de, 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 de fomento del desarrollo sí de lo que falta eh, en algunos países por ejemplo la Argentina hemos tenido estos estímulos eh, desde la ley del software sido una política de Estado y luego la ley de economía del, del conocimiento está esta idea también de facilitar la creación de empresas en muchos países pero se sigue viendo cierta resistencia, ¿no? Como pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, como hemos visto particularmente en Argentina. Eso se ve en otros lugares también. Totalmente, absolutamente. El, eh, lo que eh, está bueno porque lo que tú dices, este marca temas buenos y temas malos, ¿no? la, la ley de economía de conocimiento me parece que es un buen paso. Bueno, como todas las leyes o políticas públicas son perfectibles, pero bueno, este, incluye una serie de estímulos al, al, al ingreso al mundo digital que seguramente terminarán teniendo un impacto en la generación de empleo. Eh, ahora, también es cierto lo que tú dices de que hay mucha resistencia en muchos países a la innovación. Y a veces protegemos, tomamos el, el sentido exactamente opuesto al que deberíamos, cuando tomamos medidas que son proteccionistas de, la, de los sectores de la economía, que los protegen en relación a la innovación. No debemos protegerla, debemos apoyar a los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a, lo, a, los, a las instituciones gubernamentales, académicas, a todos los debemos apoyar y darle herramientas para que puedan entrar de manera exitosa en, esta, en, el, en el mundo digital. Pero no protegerlos, porque protegerlos significa matar la innovación. Decirles, tú quédate tranquilo que, este, que voy a ponerle trabas a estos nuevos que aparecen y hacen cosas diferentes, por más que sean buenas y sean eficientes para la gente y sean más económicas bueno les pongo trabas y de esa manera protejo tu sector y, y que tú puedas seguir haciendo tu trabajo y que yo pueda seguir cobrando de impuestos pero no es esa la solución la solución es decir no este es un nuevo mundo entonces tú tienes que competir tienes que innovar tienes que desarrollar nuevas capacidades y yo como estado tengo que darte esas herramientas tengo que trabajar en apoyar. desde el sector privado nosotros estamos este, completamente este, eh, involucrados en trabajar con los gobiernos y con este, de la región en generar estas herramientas, en colaborar para ver cómo utilizamos las habilidades digitales para proyectar a nuestras empresas y a nuestros países, generar más desarrollo definitivamente. ¿no? Raúl, un poco toda tu conversación gira en torno de, de, de las posibilidades, de las oportunidades y de la innovación, del emprendedorismo, eh, y hay eh, debajo de, de, todo esa, de toda esa expectativa que por supuesto compartimos, una necesidad que es la de la educación, ¿no? Y la de la educación para ese eh, futuro, digamos, ¿qué están haciendo desde Alai? ¿Qué expectativa tienen desde la industria de, de internet respecto de en qué habilidades y cómo y cuánto hay que formar a los chicos y a las chicas desde eh, los primeros años? Definitivamente, el, yo claramente no soy un experto en educación, pero lo que tú dices como ciudadano lo, no puedo más que estar totalmente de acuerdo con lo, con lo que tú dices. Y me parece que no solamente hay que pensar en los niños, hay que pensar en los niños, lo cual es un, es, es un deber, o sea, ya no, 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 hay, no hay dos opciones, ya no podemos hablar de cuántos años vamos a, en cuántos años vamos a implementar los programas de, de introducción de tecnologías en la educación primaria, ¿no? Eso es ya, tiene que estar ya. Y como, y ahí hablamos de las diferencias y las diversidades que mencionábamos antes. Hay países que han hecho avances muy significativos en ese sentido y otros que están realmente muy atrasados. Pero también hay que pensar en el, en la, en el reciclaje, cómo reciclamos las, a las, a las capacidades no a las personas, sus capacidades, cómo les damos este, cómo este, los ayudamos porque una, una persona que hoy tiene 40 años va a ser activo todavía 30 años más. o sea no podemos este, de, de aceptar y renunciar a que esa persona se pueda este, insertar en la nueva economía. entonces hay que también generar capacidades ahí. Esto implica programas educativos formales, pero además la adopción de la educación como una práctica permanente. Se terminó aquello de, de primero estudio, después trabajo y después me retiro. No sé, esa, esa, la vida dividida en tres etapas. No, bueno, no, no ahora, eh, ahora es estudiar, trabajar y bueno, también disfrutar al, al mismo tiempo, pero la, la generación de capacidades. Eh, nos, se nos presenta como algo que, que claramente vemos que será algo permanente o sea, imagina imagínate tú lo que ha cambiado este, tu actividad de, de, de periodismo, hoy me estás haciendo una, una entrevista a través de, de internet bueno y hace 30 años estábamos este, simplemente era o radio o periódicos y eran unas dinámicas totalmente diferentes ¿no? bueno, entonces en todas las, yo supongo que tú y yo queremos trabajar 15, 20 años más y bueno, el mundo será diferente en lo que tú haces, lo que yo hago y lo que hacemos todos los, este, todas las personas. Y eso nos implica la, la necesidad de generar nuevas, nuevas capacidades. Raúl, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Un gusto hablar contigo. Hablábamos con Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet ALAI. Y nosotros nos vemos la próxima. Gracias.